Salimos.
Nos gusta promover deporte, somos licenciados en educación física, sabemos que usted promueve acá el deporte. ¿Qué deportes usted promueve como alcaldía municipal de Ahuachapán? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad en esta ocasión de poder impulsar todo lo que va a ser referencia de lo que es el baloncesto, que Ahuachapán ha cobrado auge gracias a la integración, la inclusión de todos los ahuachapanecos, y que ha dado resultados muy positivos donde se va a disfrutar en familia. Pero en esta ocasión, aquí estamos con el taekwondo, que también es una disciplina deportiva muy buena, sobre todo porque atrae a la familia completa. Y es donde nosotros tenemos esa motivación que da resultados para el desarrollo social y económico, ya que la familia se integra y en este marco las fiestas patronales son muy importantes. Desde que las disciplinas deportivas, todas las que podamos incorporar, estamos precisamente trabajando en eso. Obviamente sabemos que el deporte rey en El Salvador es el fútbol, y que también lo apoyamos a través de nuestro equipo, el 11 municipal, y actividades diversas, ¿verdad? Desde que en atletismo, en todas las disciplinas, en todas las que estamos. Cabe mencionar que el día de ayer tuvimos la presencia de Mágico González en el estadio municipal de Magaña, de acá de Ahuachapán, y que también fue una actividad muy bonita, y que, bueno, muchas familias llegaron con sus hijos a decirles: mire, este es el referente de El Salvador a nivel mundial, el máximo referente que tenemos, y que el hombre pues sigue practicando el fútbol y sigue siendo un ejemplo para toda la juventud de El Salvador. Estamos precisamente marco de las fiestas patronales, insisto, con diversas actividades deportivas,
De hecho, va a haber también en el Llano del Pino un rally 4x4, donde también es importante, que son los deportes extremos, pero que también trae esa activación a los campanes. Y bueno, la oportunidad para estar en familia, para poder participar todos, y que es otro atractivo más que los aguachapanes andamos buscando para que nos visiten, porque es importante aguachapán. Dios nos ha regalado a través de la naturaleza diversos atractivos turísticos. Y vaya una invitación al hermano lejano, a todos los salvadoreños y a todo el mundo que nos visiten. Queremos compartir esta fiesta patronal y, por supuesto, todo lo que Dios nos ha regalado a través de la naturaleza. Aguachapán sigue siendo la capital geotérmica de Centroamérica. Tenemos al sol, tenemos aguas termales, tenemos este centro histórico que es muy bonito, tenemos ya los destinos, pero sobre todo el calor humano que los aguachapanecos queremos compartir con todos. Bueno, muchas gracias, don Gavirio, por sus palabras. Muchas gracias. Aquí también estamos con el licenciado Cano. Sabemos que usted es el coordinador de este evento. Sabemos de que usted está al frente. ¿Qué puede mencionarles, licenciado Cano? Tengan todos muy buenos días. Este evento le llamamos Festival de Taekwondo, donde cada uno de los presentes que se han hecho esta mañana aquí en Aguachapán vienen a demostrar todas sus habilidades de combate, formas, conocimientos, defensa personal. En los festivales todos ganamos porque no hay premio específico para una persona, porque desde el momento que participan todos son aguachapanes. Queremos en este momento saludar al pueblo de Aguachapán, a todos los hermanos que han venido a representar ciudades, a los departamentos como San Salvador, Chachuapa, Isayas, Montemate, tienen que Santa Ana, Alcóngara, a San Vicente también a presenciar este gran evento que tenemos. En las cámaras también tenemos aquí a uno de los concejales de la alcaldía municipal, el doctor Mauricio Ramos, una persona que nos ha colaborado bastante en el deporte, y también tenemos al licenciado Alex Rodríguez, alumno del Ignacio de Ramón. En este momento tenemos aquí el diputado, pues unas palabras. Gracias, Jorge. Bueno, a todos los buenos días. Agradecer primero a Dios la oportunidad que me da de participar en este tipo de eventos. Y en segundo lugar, a la administración del ministro alcalde, don Aurelio Flores, por ese apoyo incondicional que ha estado prestando al deporte, a todas las disciplinas deportivas. Nos quedaríamos cortos, pues, en mencionar a todas las personas que se ven involucradas en estas actividades y el agradecimiento a cada una de ellas y a todos los participantes, porque esto lo da realce a nuestras fiestas patronales. Y también tenemos aquí la cámara de Vicente de Rodríguez, una persona que nos está apoyando mucho en el gimnasio de algún medio de Aguachapán. Buenos días, que Dios lo bendiga. Es un placer para mí estar con Daniel esta mañana, que Dios más perspectivo para acá, porque decirle gracias a Dios por habernos dado un alcalde excelente, el mejor alcalde que ha tenido Aguachapán en todos los años, don Avilio Flores, que sí está trabajando por Aguachapán, que no hizo promesas sino compromisos, y las está cumpliendo. Gracias a Dios, don Avilio, le agradecemos, usted es el mejor alcalde y queremos seguirnos teniendo toda la vida acá en Aguachapán. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia, don Avilio. Como estamos viendo acá al fondo, tenemos un equipón y sabemos de que el trabajo lo están haciendo en equipo. Es muy valedero que sabemos que otros departamentos desean tener este tipo de alcaldes que promueven deporte, que promueven obras sociales, y es bien importante. Así que les agradezco a ustedes por sus palabras y sabemos que van a ser vistos por todo el territorio nacional, pues, y también a nivel internacional. Así que muchas gracias.